Hey, pass me a kickstart. Hola, mi nombre es Daniel y les voy a dar una contextualización de esta bebida. Mountain Dew es un refresco cítrico fabricado por la compañía Pepsi en los Estados Unidos que en principio se promocionó en 1948, solo en el estado de Carolina del Norte, pero desde el 64 lo hizo en todo el país. Su nombre procede de Mountain View, que es uno de los lugares más conocidos en California. Mountain Dew es frecuentemente criticada por los expertos en salud debido a su elevado contenido en cafeína, y en Colombia está disponible desde el 2011. Esta marca es altamente relacionada con deportes extremos que involucran a jóvenes a los cuales les gusta la adrenalina y vivir experiencias fuera de los límites. En cuanto al logotipo, que lo vemos en la parte inferior derecha, involucra tres tipos de colores principales. Está el verde, el rojo y el amarillo. El verde representa la parte natural que se relaciona con el nombre de la marca y con los deportes. El rojo es utilizado para representar la energía y también puede llamar la atención. Esta publicidad en principio se dirige al público con dos fines o con dos funciones. Primero, convertir a los posibles destinatarios en receptores, es decir, establecer contacto con ellos y mantenerlos presentes en el comercial, que es la función fáctica, e influir en su conducta. Y se logra desde el inicio, pues son tres hombres jugando play, que es lo que normalmente hacen los jóvenes, están jugando un juego de pelea y luego al abrir las bebidas toman unas actitudes extrañas, pero es la energía que les entra para bailar y pues ellos bailan y se contagian a todos los objetos que están presentes en la habitación. Y así se desarrolla la función apelativa, que es la que está presente en todos los mensajes publicitarios desde una perspectiva visual, y esta significa que el destinatario compre ese producto. Pues lo que se pretende lograr es que por medio del baile y la publicidad en sí persuadan al consumidor para que se adquiera el producto. Esta explicación se basa en lo que exponía el autor Luis Alberto Hernando en el artículo Análisis semiótico del mensaje publicitario. En la actividad publicitaria se destacan dos fases. La primera es la de lanzamiento del producto con su nombre propio, y esto ocurre al inicio del comercial. Si ustedes notan, el hombre del medio, hey, pass me a kickstart, le dice a su amigo de saco gris, oye, pásame el kickstart. En este punto se identifica el producto comercial con su nombre y con su presentación, que es una lata de varios colores. Y posterior a esto se da la plasmación de la imagen de la marca con todos sus atributos, los cuales da a entender en el comercial que al consumir el kickstart te va a dar mucha energía. Y por eso es que todos bailan, por eso todos terminan bailando. Y como sabemos, es una bebida energizante. Por lo tanto, al consumir este producto van a tener mucha energía, y que el medio por el cual se transmite esa energía es por medio del baile en este comercial. En los signos podemos apreciar en la escena básicamente dos tipos de signos. Encontramos el índice y el ícono. El ícono lo vemos en el retrato de la señora, que está plasmado en un cuadro y está colgado en la pared, en lo cual es la representación de la persona, pero que guarda unas similitudes. En realidad no es esa persona, pero pues guarda unas similitudes con ellas. Y encontramos por otro lado
una señal de tránsito que cumpliría una función de índice si está en la calle, que nos puede indicar que hay paso de peatones, pero realmente en la acera no cumple esta función de índice. Y vemos una bicicleta, un stick, un trofeo de hockey, que si juntamos estos tres elementos, estos tres objetos, nos indica que uno de los tres hombres que se encuentra en la escena es deportista, y uno además se refleja una de las características de la vida, la cual es que se relaciona con los deportes. Hola, mi nombre es Juan Sebastián Florian y a partir de aquí les voy a hablar de la kinésica o cinésica que hay en el comercial. Entonces, la kinésica o cinésica o lenguaje corporal es el estudio del significado expresivo, apelativo o comunicativo de los movimientos corporales y de los gestos aprendidos. Los movimientos de la cara y el cuerpo brindan datos sobre la personalidad y el estado emocional de los individuos. Esto se ve claramente al inicio de la escena, donde ellos están totalmente concentrados viendo la pantalla del televisor y jugando. Y se pasan las latas y ni siquiera se ven las caras. Cuando ya ingieren la bebida, entra esa energía que podríamos decir que es la cafeína haciendo efecto. Y todos se quedan sorprendidos y no entienden qué es lo que está sucediendo. Se miran ahí los rostros y podemos ver cómo los hombres más delgados miran al otro joven robusto que está como sintiendo los latidos del corazón a tope. Entonces, al ver eso, como que se llenan de energía, se paran y empiezan a bailar. Entonces, todo esto se puede entender que primero están en un estado tranquilo, concentrados en lo que están haciendo, que es jugar, y al ingerir la bebida se activan. Entra la energía y empiezan a bailar. Adicionalmente, podemos ver el uso de la personificación en el comercial, la cual es una figura retórica y de estilo que consiste en dotar de propiedades o cualidades humanas a animales o seres inanimados. De esta manera, se les hace pensar, cantar, hablar o en este caso, como podemos ver en el comercial, bailar. El uso de esta figura retórica es claramente visible. Esto se puede apreciar cuando el perro empieza a bailar, cuando sale el ciervo de la pared y empieza a bailar, cuando la mesa empieza a bailar, cuando la señal de tránsito empieza a bailar, el muñequito de la pecera empieza a bailar, todos los objetos inanimados, o bueno, en su mayoría, empiezan a moverse, lo cual en la realidad obviamente no pasaría, pero si se le atribuye esta figura retórica, la cual es personificación, se puede hacer este tipo de cosas para transmitir un mensaje, el cual en este caso sería el mostrar cómo la energía que ellos obtienen a través de la bebida Kickstart de Mountain Dew, los objetos inanimados pueden también cómo recibir esa energía y empezar a bailar haciendo que la escena sea muy divertida. Hay que decir que el comercial tiene un mensaje codificado y uno no codificado. Entonces, ¿cuál es el no codificado? El no codificado es evidente al ser más que todo gestual y de expresión corporal. El ver que el joven toma un poco de este líquido del producto y luego recibe energía y empieza a bailar, te insinúa de que el tomar la bebida te va a dar energía. Pero el mensaje codificado está en los mensajes del final, que son los que refuerzan. Si tú no sabes inglés y no sabes esa referencia de que kick significa patada y ese tipo de cosas, entonces no vas a entender muy bien qué es lo que te quieren decir ahí, y mucho menos el mensaje interactivo del final, que lo vamos a explicar a continuación con lo que sería el mensaje de ancla y de relevo. Ahora bien, para finalizar, vamos a hablar acerca del mensaje ancla y relevo que tiene el comercial. El mensaje de relevo lo podemos ver al final, antes del de ancla, que es cuando sale el mensaje que dice "It all starts with a kick", que tiene el logo de Mountain Dew. Entonces, como podemos ver, el
Ese kick que ellos mencionan allá, la patada, como que todo empieza con un empujoncito. Ese empujoncito te lo daría, en este caso, la bebida Kickstart. Entonces, básicamente, sirve de relevo para todo el comercial. Y luego sigue el mensaje de ancla, que es algo que no podemos apreciar muy bien en el comercial, debido a que esta modalidad ya no está activa en el video. Y es que anteriormente, cuando el video fue publicado, al final, cuando aparece el último mensaje que dice Go ahead, touch stuff, se refiere a que toques cualquier elemento que hay al final en esta escena de 30 segundos, más o menos, que permite interactuar con objetos inanimados, que en este momento están animados, para hacer el comercial un poco más interactivo. Entonces, este sería un mensaje de ancla, porque si no te pone ese mensaje, entonces tú no sabrías que tienes que hacer eso. Entonces, esto concluiría nuestra presentación del video.